Bienvenidos al Reporte Ross de la revista oficial de Xbox. Mi nombre es Joaquín Duarte y en esta ocasión tenemos una entrevista con Julio Bracho, que hizo la voz de Jack de Need for Speed de Ron. Está increíble, es que además te ponen en un garage a escoger coches. Una chica guapa te dice que te va a echar la mano, nomás que tienes que llevar algo hasta Nueva York. Pues de ahí soy, ¿no? O sea, que tengan que ver con ruedas me apasiona mucho. Ya había hecho doblaje, digamos que para mí técnicamente era lo mismo. La diferencia es que es un videojuego. O sea, el final es distinto a la serie que hice, por ejemplo. La responsabilidad estribó en hacerlo lo mejor que pude y hacerlo bien. Los diálogos son concretos y muy cortos, que eso lo vuelve muy complicado. Porque son nos, sí, copiado. Sí, o sea, hay seis nos. ¿Cómo interpretas los seis nos? Eso es lo complicado. No, mira, en mi vida he hecho desde videohomes muy malos hasta cosas, películas muy buenas. O sea, tengo ahí un parámetro muy amplio. Cuando me ofrecieron esto, se me hizo interesantísimo. Es un reto. La primera vez un videojuego. Además, ves que tiene varias etapas porque superas bien. Te agarran mal, ¿no? Entonces había muchas variantes del mismo personaje. Por un lado alegre, por otro lado cool, por otro lado pues, enojado porque lo agarraron. Tuve hijos y tuve que hacer un lado la consola. Y también por un asunto como de ejemplo, porque muy enajenado, ¿eh? Muy, muy. Ahora desgraciadamente voy a tener que volver por Need for Speed Run para jugar y bueno, ponérselo a mi hijo y jugar con él, ¿no?